Al inicio de la plataforma de los cursos, eh, desarrollamos este curso de aplicaciones basadas en tokens con Angular 2, Laravel 5 y JSON Web Token. Y la verdad es que tuvo un montón de éxito este curso, la gente le gustó mucho y fue un curso muy reclamado en el tiempo, que a la gente, bueno, que los que empezaban y tenían dudas de cómo funcionaba la autenticación con JSON Web Token, le tenía curiosidad por aprender este tema. Y entonces, ahora eh, he decidido crear un curso súper actualizado con Laravel 6, eh, con JSON Web Token, y con eh, Vue.js la versión 2, pero de forma súper completa, cubriendo pues, todos los temas eh, útiles para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, aplicando distintos métodos de autenticación, ¿bien? Para controlar los tokens. Para que nos entendamos, vamos a tener dos partes. Primero vamos a definir una API. Aquí podemos ver la firma de la API, que te voy a juntar este archivo, la label 6 y el token, donde vamos a tener... Método de login, de registro, de logout, para tener el usuario identificado, para refrescar el token y luego métodos para hacer una operación de CRUD contra productos. Vamos a tener, obtener todos los productos. Para que nos hagamos una idea, podemos venir aquí a login y podemos hacer una petición. En el momento que hacemos la petición, nos retorna un access token. Este access token lo podemos utilizar aquí. Venimos a las cabeceras y configuramos el token. Lo enviamos y aquí tenemos los productos. Bien, así que nos podemos quedar en la página 1 y también podemos ir a la página 2. Y aquí, en este caso, no tendríamos productos porque están eh, eliminados, pero bueno, de esta forma, para que nos hagamos una idea, podemos obtener toda la información. Así que estos son los métodos que vamos a definir en la API, pero no solo esto. Vamos a hacer toda la instalación desde cero, paso a paso, configurando JSON Web Token. Vamos a ver cómo configurar los tokens de refresco. Vamos a ver cómo generar tokens de refresco a partir de un token existente eh, una vez un token haya expirado a través de un middleware. Este token lo vamos a retornar en las cabeceras HTTP a través de un header authorization que vamos a capturar después en el cliente con Vue.js. Así que primero definiremos la API de forma completa, de forma segura, con validaciones en el servidor, redonando errores al cliente, todo a través de JSON Web Tokens. Y una vez tengamos toda la lógica de nuestra API, vamos a empezar con el cliente. Nuestro cliente no va a ser demasiado complicado. Nuestro cliente va a ser esto: tendremos un formulario de acceso, tenemos un formulario de registro y tendremos varios eh, métodos, sistemas de autenticación, le podemos llamar así. Bien, los sistemas de autenticación van a ser cuatro que podemos habilitar y deshabilitar de una forma sencilla y lo vamos a hacer desde el curso paso a paso para que veas cómo hacerlo y entenderlo todo sin problema vamos a tener uno que va a ser auto refresh token es decir el token se va a refrescar automáticamente antes de que el token expire ya que el token tiene una vida vamos a hacer que antes de que expire se refresque automáticamente pero lo vamos a hacer todo nosotros manualmente para entender cómo funciona después también vamos a tener otra opción que vamos a poder habilitar siempre tendremos una habilitada no todas que sería mostrar una página de bloqueo si el token ha expirado es decir si el token del usuario en el cliente ha expirado vamos a mandarle una página de bloqueo para que lo entendamos vamos a venir aquí a iniciar sesión pulsamos en iniciar sesión y nos quedamos en un listado de productos aquí puedes ver que aparecen bueno los segundos que faltan para que el token expire desarrollamos un helper con JSON Web Token Utilizando JSON Web Token que nos permite controlar toda la lógica que necesitamos sobre eh, JSON Web Token. Entonces nos esperamos a que finalice y cuando queden pocos segundos, una vez ha finalizado, automáticamente nos mandará a una página para que introduzcamos únicamente nuestra contraseña. Ya quedan dos segundos, ahora expira el token y en cualquier momento nos puede dejar en la página del. La, la página de bloqueo donde el usuario va a tener que introducir de nuevo la contraseña para poder acceder. Esto lo podríamos hacer a través de eventos, pero lo definimos en un intervalo. Aparte, utilicemos también los eventos de Vue.js para comunicarnos entre distintos componentes de una forma súper sencilla. Y ahora ya, en breve, ya, como puedes ver, automáticamente se captura la excepción conforme el token ha expirado y en este momento simplemente tenemos que poner aquí el password y una vez ponemos el password podemos volver a iniciar y otra vez se ejecuta el contador conforme tenemos un token activo. Podemos cerrar sesión en cualquier momento y los intervalos automáticamente se paran. Si quisiéramos podríamos cambiar la autenticación para que en lugar de que suceda esto aparezca una ventana modal y le diga al usuario queda tanto tiempo para que se cierre la sesión. Ahora he iniciado sesión, pero he cambiado el método de indicación. Ahora lo que va a pasar es que cuando queden 20 segundos o menos, va a aparecer aquí una modal, un pop-up, que nos va a decir quedan tantos segundos para que expire la sesión. Si quieres continuar, pulsa el botón de seguir eh, en la sesión, o cierra sesión, o cuando finalice, nos dejará en otra página, que será en este caso la página de login. Bien, podemos dejarla en la que queramos, pero nosotros hemos decidido dejarla en este caso en la página de login. Vamos a esperar a que baje de 20 segundos y cuando baje de 20 segundos en cualquier momento aparecerá una ventana modal y entonces veremos que tenemos distintas opciones y también un contador. Aquí la tenemos sesión a punto de expirar y podemos hacer lo que queramos. Si pulsamos en seguir en la aplicación, automáticamente se genera un nuevo token de refresco y podemos eh, seguir en la aplicación durante el tiempo que nos permita. Podemos dejar que finalice y una vez finalice, nos dejará en la página de login. Vamos a verlo. Ya aparece aquí la ventana modal. Conforme está la sesión a punto de expirar, no vamos a hacer nada, la vamos a dejar. Y cuando finalice, cuando llegue a cero, desaparecerá y nos dejará en la página de login. Y la sesión habrá expirado. El usuario ya tendrá que volver a iniciar sesión. Como puedes ver, funciona. Separan los intervalos. Y todo está funcionando. Pero aparte de esto, vamos a tener también dos métodos más. Uno que va a ser para que el token se auto automáticamente antes de que expire. No lo recomiendo, pero es una forma de hacer las cosas que también en muchos casos puede ser útil. Y otra más interesante, que para mí es la mejor, que eh, va a ser que el token se refresque automáticamente mientras el usuario interactúa en la aplicación. Cuando el usuario deje de interactuar en la aplicación, entonces ya no se va a renovar automáticamente y va a dejar al usuario en el formulario de login de nuevo. Así que esto es lo que vamos a estar cubriendo: API para cubrir todos los temas con JSON Web Token, consumirlos con Postman para entender cómo funciona, consumirlos todos paso a paso y después desarrollar una aplicación en el cliente con Vue.js yes, donde tendremos registro, tendremos eh, inicio de sesión y tendremos un listado de productos donde también una cosa que no hemos visto me parece interesante. Es que veremos cómo tener este listado, veremos también cómo hacer estas cosas, un, modales de este tipo, data tables en el servidor. Por ejemplo, si yo pongo aquí, eh, por ejemplo, esto, date cuenta que esto eh, hace peticiones al servidor, pero no machaca el servidor. Podemos limpiar este campo de texto, espera un par de segundos y aquí podemos poner, por ejemplo, dolor y. A los dos segundos hace la petición al servidor, pero no machaca al servidor con peticiones. Esto lo conseguimos con Lowdash y también es una cosa súper interesante que he querido añadir en este curso. Y esto bueno, es un componente Data Tables de Beautify que trabaja con el servidor y todos los filtros, todas las ordenaciones, todo se lleva a cabo con el servidor. Podemos ordenar, podemos hacer todo lo que necesitemos y todo se lleva a cabo con el servidor. Bien. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo en este curso. Es un curso súper completo para el manejo completo de JSON Web Tokens. Si no quieres tener ninguna duda y trabajar con las últimas tecnologías, Laravel 6 y Vue.js 2, bueno, te invito a que te suscribas. Ahora estamos en Halloween y todos los cursos, todas las suscripciones están al 50%. Así que nada, te puedes suscribir, tendrás acceso a los archivos de la API, a los archivos del cliente y también a los archivos de Postman para que los puedas descargar y que puedas revisar cuando lo desees. Además, tienes un foro para que cualquier duda que tengas te ayudará encantado. Un saludo.